2 en el jersey. Vamos a ver a Alejandro Aputo Abad, el hombre que se va solito hasta las diagonales en un envío que parece de 57 yardas, pero hay un pañuelo. Vamos a ver a quién le cargan el castigo. Parece en contra de la universidad, pero que allá le indica. Van a creer entonces la primera, segunda oportunidad para Pumas. Ahora va a estar enrolando al lado derecho. Control de pase, va bien en la carrera de Pumas, por la izquierda, por la derecha. No lo logra derribar. Hacer bien su recorrido César, número 59, liniero. Aquí viene entonces, después del tacleo defensivo de César Matero López, liniero defensivo, Burros Blancos, está en cuarto down, van a despejar una formación con el coreback adentro, no mostrada equipo especial, trataban de engañar Pumas, pero
Top Sound de Pumas nuevamente. Turno en el ataque, turno que vuelve a convertir en un punto la ofensiva. En el jersey, el receptor Michel Pichas. Ahí está la recepción. El castigo en contra de Burros Blancos se declina. Anotación válida para Pumas CU. Porque por esa se le pone la defensiva más.
encontró el camino. Revisamos el campo, no el pañuelo. 32 yardas de carrera de Patricio. 6 puntos para Pumas en este segundo cuarto. Por Burros Blancos, número 34, en la defensiva de Pumas. Se hubo en su mujer, el jersey. Matías Rodríguez, 24 en el jersey. Pasó desde su zona de linebackers a detener la carrera de Burros Blancos. Buscando 8, 9 yardas para tener 10, van por tierra nuevamente. Ahí, bueno, el acarreo por parte de Burros Blancos. Se acaba el primer medio. Vamos a ver por parte de Burros Blancos. Ahí está. Fernando Sandoval en la carrera. Con esto nos vamos al descanso. Marca de 20 puntos para Pumas CU, 0 Burros Blancos, categoría infantil, temporada 2024, en la semana número 3 de la infantil en Onefa 2024. Participando con los niños, aquí viene la patada de salida. We'll be right back.
Menéndez Betancourt, el número 40, que fue a tratar de bloquear el despeje e incomodar al pateador. El balón salió en bola muerta. Hay un fuera personal en contra de Pumas, dice el oficial. Vamos a ver bien la señal. Sujetando en contra de Pumas. Así que a partir del punto del foul, 10 yardas para atrás Pumas. A iniciar su gran serie ofensiva del tercer cuarto. Patricio Aguilar listo para esta segunda mitad. Deja la carrera por la izquierda, se le engaña. Una serie de cortes. Ahí moviendo muy bien las piernas. Número 25 en el tiempo y corre donde está más. Moviendo por la izquierda la bola, avanzando y ganando yardas más en este tercer cuarto del encuentro.
un tanto corta, precisamente un onside kick, como se le conoce en el lenguaje de los coaches, pase la corta para intentar recuperar la bola. Así que ahí tenemos a Borros Blancos en esta primera oportunidad de entrar en el cuarto cuarto. La carrera por el centro intentaba pasar, pero no se lo permiten ahí. Nuevamente este 65, Sebastián Montes, líder de la línea defensiva de Pumas. Ahí va Burros Blancos en esta segunda oportunidad. Ahí estamos otra vez con ataque terrestre para Burros Blancos. Vamos a ver de qué se trató. Un avance bueno para el Politécnico Nacional. El número 33 me parece. Thank you.
cuarta oportunidad de largo. Y vuelven a frenar los Pumas. La pelea de Buenos Lapos en este cuarto cuarto. Regresa el ataque de la Universidad. A la yarda 34 de su propio campo. Pumas con primera y 10. Nuevamente Pumas se hubo al ataque. Primera y 10 en su yarda 34. Aquí viene. Y es Cayetano Figueroa el que ha tenido bastante buena actuación en este segundo medio con Pumas CU en la ofensa y defensa, donde lo pongan, sabe responder. Mientras tanto, la ofensiva de Patricio. Queda un poco tocado este número 22. Israel Santiago González Montañez salió a carrera, quedó lesionado. Esperamos su pronta recuperación. ¿Quién es el receptor número 3? Me pareció ver por ahí. Ahí en la defensiva número 13. Leonardo Vargas, defensiva de Pumas, deteniendo al receptor de Burros Blancos.